Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Ustedes seguramente no se están engañando, ¿verdad? Ni Javier Hernández en Chivas ni Andrés Guardado en el León serán el punto diferencial para pensar en el título, ¿no? Van a contribuir, claro está. ¿Qué hará Javier Hernández en las Chivas? Vender muchas camisetas, igual que Andrés Guardado. 5 o 6 goles. Y sobre todo, generar un empuje importante en la tensión para el Guadalajara. En el entorno y también internamente, ¿no? En ese vestidor, en ese vestuario, habrá jugadores que lo vieron cuando estaba en el Real Madrid, en el United, y eran niños, ¿no? Pues, qué punto de inflexión de la motivación. Y del lado del León, igual, Andrés Guardado, ¿no? Quizá con la posibilidad de jugar 45 minutos, quizá la posibilidad de cerrar los partidos, ¿no? Poco a poco, hay que ver qué busca el técnico, que seguramente ni siquiera le preguntaron porque son cosas institucionales, ¿no? ¿Y quién va a decir que no a un jugador como Andrés Guardado, ¿no? Que trae todavía la pilita de la Liga Española, que es mucho más exigente que la mexicana, pero hay que llevarlo con calma, ¿no? Y también va a vender muchas camisetas. En el caso de ambos clubes, yo lo que creo que deberían de estar pensando Jorge Vergara y Jesús Martínez es ¿qué voy a hacer con el jugador una vez que termine su trayectoria en cada uno de los clubes? Javier Hernández, 35, ¿ustedes creen que tengo otro club? Yo creo que no. Andrés Guardado, menos, 37 años. Y los dos reúnen un perfil ideal para ser directores deportivos. Yo pienso que cualquiera de los dos, sobre todo Guardado, para Selección Nacional sería un gran fichaje, ¿no? Pero bueno, estas dos instituciones seguramente tienen ese as bajo la manga, ¿no? Javier Hernández quizá 2 años, Andrés Guardado 1, ¿no? O 2.5 y 1.5, por la edad, es más grande Andrés Guardado. Y luego, yo te invito a que participes de mi directiva. Son dos jugadores con una visión internacional, que pueden todavía aprender gestión, pueden aprender de táctica. No sé si quieran ser directores técnicos, pero yo los veo más en una función de enlace y manejando método y manejando gente para formar mejores jugadores, tanto en Guadalajara como en el León. Bienvenidos sean ambos figuras en el top 10 de la historia del fútbol mexicano, hablando de proyección internacional. Ojalá que aporten, pero no nos engañemos. El León va a hacer lo mismo con Guardado y sin Guardado, y Guadalajara haría lo mismo sin el Chícharo y con el Chícharo en el contexto de temporada regular, 90 minutos, pensando en liguilla, ¿no? Porque no son jugadores que lleguen a los 25, 28 años y en su mejor momento y que digas, no hombre, está el promedio y ellos arriba de, no, hoy están más o menos en el mismo nivel de la plantilla. Hay que reconocerlo. Yo quisiera que tuviéramos más idas que vueltas, pero hoy el fútbol mexicano está contemplando con mayor frecuencia a los jugadores que salen. Ya les queman las habas a los equipos que tienen mucho billete por tratar de repatriarlos. Nomás salió fulano de tal un año, tráetelo de regreso, ¿no? Independientemente de que haya trascendido o no, en el caso del Chicharo y de Guardado, no hay ni la menor duda que son históricos del fútbol mexicano. Llegan ya tarde, ni modo de no decirlo, ¿no? Aquellos que crean que el Chicharo va a ser el del Real Madrid, pues están equivocando. O Guardado el de La Coruña, pues están equivocando. Los dos están regresando a un ritmo distinto, a una exigencia diferente, van a aportar más como maestros, como líderes, que como jugadores dentro del campo de juego. Los leo, cambio y fuera y les mando un abrazo.